Creo que el estilo de Pampita era distinto, sí, más tranquila, más conservadora. Pampita, la señora Moritán. Yo la vine vestida de negro, divina. ¿Qué fue lo que Pampita dije? La que más me gustó, ¿eh? La que más ahí te está. Gustó fue ella. Sí, sí. Sí, pero. A ver. Yo digo. A mí me parece que es una versión Pampita había corporativa. Había una foto que estaba más lejos, pero nos pareció demasiado. ¿Por qué corporativa? Porque está demasiado correcta. Pero Pampita es correcta. Pero a veces sí, puede. Sí, pero ella puede hacerlo poco. Con un color. Sí. Puede hacerlo igual, podría estar tú con un furro colorado, por ejemplo. La realidad ella es siempre que va a mostrar calidad, muestra marcas. Este creo que es para verla así la ves en cualquier cóctel. No, en pero respetó el dress code. Respetó el dress code. ¿Cuál era el dress code? No, era negro, había varios colores, no había que tener ni blanco, ni azul, ni brillos. Ni blanco, ni azul, ni brillo. Y hay mucho brillo. Me lo dijo mucho brillo. Ah, sí. Que la crucé en lo de flor. Que se puso un brillo caminando. Está siempre está bien. Yo la veo divina, muy linda, súper linda. La veo re Pampita. Es su sticker de Pampita. Igual, con la mente Pampita que tiene, para mí dijo, por ahora esto, y cuando empiece el show, claro, yo te doy moda, te claro doy eso más. Dijo, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué tanto si después voy a quedar? Si va a ser una fiesta de disfraces, dijo ella. Mm. Está bien, coincidimos está todos. Está muy bien. Está como María Belén Luña, cada vez más rubia, mírala. Eso iba a decir, lo mejor que tiene es el pelo que sacarías Wede, seguro. Así que eso es lo que más se le sí nota en todo el look. Y el vestido parece de Fabiancita, pero no, no sé. No, es de dos diseñadores diferentes. Ah, de mono fuca. Una cosa de mono y lo de arriba es de un corsé, no me acuerdo de quién. Mira. Bueno, ¡qué producción! Mirá lo que son sí esos rayos. Y bueno, como todo lo la que hacemos siempre del mes, todo lo que hay que hacer para las redes, las fotos, los videos.